Welcome back, welcome back. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Este es mi segundo video. Vamos a hacer lo que es una corona de Halloween. Este es un encarguito que tengo. Aquí estamos cortando los alambres primero que vamos a poner en la corona de metal. Tengo que cortar uno por uno para que rindan más. Los cortamos a la mitad. So, estamos cortando los alambres a la mitad. ¿Ok? Ok, ahorita les voy a mostrar una también que hice. No sé cuál de las dos vamos a vender. Por lo regular en la época de Navidad, de el día de la Acción de Gracias y de Navidad, a veces tengo unos encarguitos ahí de vendimia. Claro, tengo que hacer cositas para vender y poder comprar mi decoración. Siempre trato de economizar a lo máximo. En esta corona de Halloween gasté más o menos de $10. Entonces, para que pueda sacarle una poca de ganancia y poder invertir ya sea en otra o en la mía. Que, en fin, la mía va a ser automáticamente gratis. La voy a enseñar aquí más o menos cómo se vería la mía. Ya que ya hemos cortado los alambres, lo colocaremos en lo que es la parte de la corona de metal. Aquí en esta parte, en la primera sección, se va a dividir a la mitad. De la mitad, en la otra parte de arriba, se dividirá a la otra mitad. Eso sería cada un cuarto de parte de la corona de metal se pondría lo que es el alambre. En este caso, debido al tipo de material que era más delgado. Esa la compré en la tienda del dólar. Era más delgado y tuve que ponerla más o menos un dedo cada parte, cada alambre. Era un dedo de separación, de división. Este proyecto nos llevó un poco más de, bueno, me llevó un poco más de 2-3 horas. Lo debido era por la delgadez del material de la fábrica, del material de la tela. Se puso un poquito más dificultoso. Además, como he tenido una semana medio estresante, pues sí andaba demasiado cansada, pero tenía que hacer la motivación de hacer esto para tratar de salir de ese compromiso. Especialmente cuando tienes un pedido, tienes que tratar de hacerlo lo más pronto posible para que de ese pedido te sacan más. Especialmente cuando empiezas a vender las cosas mucho antes de tiempo. Por lo regular, la misma gente que ya sea que visita a la persona o que la persona, si le gustó tu trabajo, ellos mismos te van recomendando. Solo mi mejor recomendación que siempre llevo es de boca en boca. Si a una persona le gusta, una amistad de esa persona le gustó lo que ella tiene, entonces ella ya me recomienda. Este año tengo un proyecto muy más grande de una decoración de casa por fuera. Entonces, la
persona que me contrató para esa decoración, pues ya sabe, ya ha visto mis trabajos y sabe lo que he hecho. Y de esa manera, pues ella dijo, no, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes para que me decore la casa por fuera. Y ella acaba de comprar su casa hace como 2 años, y el año pasado fue el primer año que ella decoró. Y empezó a comprar después de las compras navideñas, después de Navidad. Hay demasiadas ventas de cosas, de artículos de Navidad, valga la redundancia. Y ella empezó a comprar muchas cosas y ya me dijo más o menos cómo ella quiere que su casa esté decorada por fuera. Pero pues eso ya es para, ya sería para el mes de noviembre. Espero poder grabar para que puedan tener una idea más o menos de lo que se trata, ¿no? Y de cómo se va a ver, especialmente. A mí me encanta decorar cuando se trata de cosas de Halloween, de día de otoño, la etapa de otoño o de Navidad. Me encanta la decoración de Navidad. Y poco a poco entregar a Geo, y así me he hecho de cositas poquitas, ¿verdad? No muchas. Este año quiero poder decorar para como si fuera la casa de las galletas de Navidad de ese tipo. Pero pues veremos. Aquí seguimos aplicando lo que son todos los alambres. Primero vamos a poner todo el alambre y después a partir de ahí empezar a poner lo que es la tela. La tela y los listones. En este caso va a ser una corona muy sencilla, demasiado sencilla. Ahorita empezaría a cortar lo que es la tela. Una pregunta que quiero hacerles, ¿y a ustedes les gusta decorar para Halloween, para el tiempo de otoño o la temporada de Navidad? ¿Cuál es la época que más te gusta decorar? Aparte, a mí me encanta ver las películas de terror. En esta temporada empiezan a poner más las películas de terror. Una de mis favoritas era la del Exorcista, pero la de hace, de los años 70, la primera que hicieron. Esa para mí fue una de las películas más de mi agrado, así como que más de terror, ¿no? Ok, ya en esta parte del video estamos empezando a cortar lo que es la tela, lo que es la tela de tul. Yo siempre le he puesto la tela del tul, no sé cómo se diga de otra manera. Vamos a empezar a cortar por partes y de esa manera vamos a empezar a enrollarlos para empezarla a poner con los alambres, amarrarla con los alambres.
Estaba pensando ahorita en tantas historias de terror que nos decían cuando éramos niños, ya sea de la Llorona o de la mujer que caminaba y se aparecía en las carreteras. Uy, además de esas historias. He estado escuchando los podcasts en Spotify. No les estoy haciendo promoción, pero he estado escuchando todos esos podcasts de terror que hablan de todo lo que los brujos y todo eso. ¿Cuál es la historia que más te ha dado miedo que te cuenten, que te contara cuando estabas niño? ¿Cuál es la historia? Ay, comenta, comenta y vamos a hacer nuestro grupo de chat y hablar de eso, ¿ok? Siempre hay que tener un poquito, cuando estemos empezando a hacer el doblaje de la tela, trata de hacerlo lo más apretado posible, de esa manera para cuando lo aprietes lo amarres al alambre de la corona, no se te vaya a deshacer. Entonces haces un doblez, haces cuatro dobleces y después lo empiezas a doblar con tus dedos y ya de ahí lo haces así como si fuera un moñito y de ahí lo llevas a la lámpara.
Ok, se los voy a contar de la leyenda de la Pascualita o del maniquí que cobra vida en Chihuahua. Cuando yo escuché esta leyenda, yo dije, ay, claro que no. Pero la leyenda que a mí me platicaron decía que en 1930, en los 30 por allá, había un maniquí ha llamado fuertemente la atención desde esos entonces, ¿no? Entonces llegaban los turistas y todos los locales a ver la belleza de la Pascualita. La Pascualita era un maniquí que mostraba siempre el vestido de novia de el más caro, más bonito y todo eso, siempre se lo ponían la Pascualita, porque por ser una figura pues muy hermosa, ¿no? Entonces decían que supuestamente por las noches cobra vida, ¿no? Creo, no cobraba, porque yo creo que todavía la tienen en exhibición, no sé. Dicen que cuando la noche cae y ya no hay ni una alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la Popular, que es la tienda donde de día es exhibida y ya en la noche ya pues ya me imagino que la han de poner aparte, ¿no? El 25 de marzo de 1930, día de la Encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en los ojos había un brillo que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Y si ustedes vieran el maniquí en persona, a mí me tocó verla hace como unos 20, más de 25 años atrás o 30 años, ¿no? Y esa, la textura de las manos y la mirada, sobre todo la mirada, a mí me llamó mucho la atención. Yo la vi solamente dos veces y por la misma manera que la vi dos veces, no, pues no me animaba a ir, ¿no? Yo nunca he tenido que sea presencias o algo así, como la gente dice, ay, es que sí existe y esto, sí. Nunca, a mí nunca me ha pasado nada, ni de los marcianos, ni de los espantos, ni de nada, ¿okay? Pero esa es un poquito como, era imponente, ¿no? Especialmente a mí me impactaba mucho la mirada, porque la mirada era algo muy especial. Entonces, según un registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas, y yo les voy a contar una de ellas. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos de los estados de Chihuahua y de la tienda donde se exhiben. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Alguna de ellas sostiene que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió de la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor de la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que de esa manera poder verla hasta el final de sus días.
en el 67 los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción a pesar de eso. Y hasta la fecha las habladurías no han confirmado ni tampoco desmentido. Este maniquí, pues sí, realmente si ustedes lo ven van a decir, wow. Y ya con el paso del tiempo la popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además se dice de que el maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y de llena dicha. No, yo no compraría ese un vestido. Aunque no crea, pero pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y así como esas leyendas, hay muchos más. Decían que en esa área pues ella salía en las noches y de esa manera pues ella se como que se volvía a revivir, ¿no? Pero pues quién sabe si será verdad o será mentira. Pero allá en la ciudad de Chihuahua hay bastantes leyendas de así de espantos y eso, que a veces te quedabas, ay, claro que no, pero como yo les digo, yo nunca he presenciado nada y como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Y quién sabe si será verdad o será mentira. Especialmente porque en las ciudades donde hubo pues lo de la guerra y todo eso, ya cuando estaba lo de la revolución, pues sí hubo muchos muertos, ¿no? Y siempre decían que cuando se aparecían los fantasmas era porque pues había ya sea oro o dinero escondido, una desgracia y así. Pero pues hay demasiadas leyendas, demasiadas leyendas. Como la de los fantasmas de la casona, o la maldición del cura, y así, ¿no? Pero pues, si ustedes creen en eso, a mí me encanta todo lo de así, lo de terror. A mí me encanta ver esas películas de terror, como no tienen idea. Entonces, les voy a contar otra. En las minas y el otro mundo. En el Cerro Grande había una mina de zinc, la cual funcionó por años perfectamente. Un día cerraron esta mina debido a que hubo un accidente durante una perforación que terminó con la vida de muchos hombres. Pero existe la leyenda que dicen que una mina existía, esta mina existía en un portal hacia otro mundo y que muy pocas personas pudieron atravesarlo. Y actualmente esta mina ya está cerrada. Y hay otra allá del Parral, donde dicen que Parral es la capital del mundo. ¿Quién sabe, verdad? Muy bonito Parral, muy bonito Parral. Entonces, allá está la leyenda del yacimiento de Pierral. Hidalgo del Parral es una ciudad localizada en el sur de Chihuahua. Se cuenta que en el año de 1629, un español llamado Juan Rangel Viesma buscaba establecer en América y llegó a esta localidad. La leyenda cuenta que cuando estaban explorando los alrededores, Viesma llegó al Cerro de la Cruz y tomó una piedra de ahí se encontraba, que allí se encontraba. Después de un momento la laminó y declaró, acá hay plata. En efecto era correcto y se comenzó a explotar este mineral en este yacimiento. Y todavía me imagino que sigue ya después de tantos años, más de 300 años. Así que. Y la de la casona, la de los fantasmas de la casona, es una casa grande construida a finales del siglo XIX. Hoy en día funciona como un restaurante. La leyenda cuenta que se puede ver al fantasma del hijo del primer dueño, el general Luis Terrazas, jugando con una pelota azul cerca de las escaleras. Según dice, este niño murió cuando le dispararon accidentalmente. Adicionalmente, en algún momento de su historia, esta estructura funcionó como un internado religioso para niñas. Se cuenta que a veces se pueden ver los fantasmas de niñas que corren jugando por el edificio.
Ahora, aquí en Houston, Texas, había, bueno, no sé si todavía exista ese restaurante, se llama, creo que era el Spaghetti Factory, estaba en el centro de Houston, en el downtown. En ese lugar había, pues es un restaurante común y corriente de comida italiana, te sirven pastas y todo eso, ¿no? Entonces de ahí sí se siente algo pesado, se sentía algo pesado, porque cuando yo fui y me contaron la historia, pues claro que me imagino que haces pensar, tu mente te hace pensar cosas que a lo mejor no existen, ¿no? Pero en ese lugar, en la parte de arriba, se sentía algo pesado, ¿no? Algo pesado. Entonces a mí me tocó ir invitada de alguien, fuimos a cenar, ¿no? Y cuando salimos de ahí, yo tenía demasiadas, como si hubieran sido que alguien me estuviera apretando, ¿no? Entonces cuando salí de ahí, dije yo, ¿cómo me hice esto? Pero se sentían, yo casi no me hago moretones muy fácilmente. Y pues realmente también no creo mucho en cosas así de ese tipo, pero pues más vale prevenir que otra cosa, ¿no? Pero sí, han pasado, hay demasiadas historias por contar. Y esto es por regular, siempre me encanta andar viendo y oyendo en este tiempo del año, ¿no? Como ves, Día de los Muertos, Halloween y todo eso, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita próximamente acabo de grabar un video en una farmacia, ¿no? De ir de compras bueno, claro que no compré nada. Yo nomás me voy a comprar así por ventana, soy comprador de ventana. Entonces ahí tienen demasiadas cosas de Día de los Muertos, ¿no? Entonces me dice la señora ahorita en la mañana que fui, me dice, ah, ¿te gusta a ti todo eso? Y ella es una persona afroamericana. Y le digo, pues sí, dije, en México hay la tradición de que pues celebramos los Días de los Muertos, los Días de los Difuntos, los Días de los Ángeles y así, ¿no? Entonces dice, ay, qué bonito. Dije, oh, dice, qué bonita tradición. Digo, sí, se ponen altares. La gente acostumbra a poner altares con las fotos y la comida más favorita de la persona, ¿no? Que está en el altar. Y eso me recordó la película de Coco, la de los niños que está en Disney, ¿no? Esa película me encantó mucho. Y la parte más triste que se me hizo fue cuando la mamá Coco falleció. Yo lloro con todas las películas de Disney, aunque no crean, ¿eh? Lloro. Lloré hasta con la película de Nemo, ¿ustedes creen? En la primera escena, ese día, aquí en Estados Unidos, bueno, en cualquier cine te puedes meter de una sala a otra, ¿no? Bueno, no lo puedes hacer, pero se acostumbraba, ¿no? Antes. Y yo antes me iba y comía. Y después me iba al cine todo el día, el domingo, sola yo y con mi soledad. Y entré a ver esa película de Nemo. Y dije, Nemo, pues vamos a ver, ¿no? A ver qué se trata. No, entré en la parte donde se estaban comiendo los huevecillos del pobre pescadito, ¿no? Y que suelto el llanto. Y de ahí me quedé a verla, ¿no? Todas las películas de Disney me hacen llorar. Todas. No hay ni una que no me haga llorar. Porque especialmente las que tienen mensaje, como la del alma, Soul, esa se me hace una película tan triste. Y se me hace triste en la parte de que no valoramos la vida. La vida la tenemos así como que, ay, ahí está, ¿no? Es como si sabes que la tienes y no la aprecias, no la apreciamos. Muchas, hablo por mí, no apreciamos lo que la vida nos da, ¿no? Y muchas veces, pues nada más vives y vives y ya. Pero volviendo a la película de Coco, que era el punto, ¿no? Yo me salgo de la conversación. Así, si tú te vas a comer un café conmigo, que yo no tomo café, pero por la regular, toda la gente que toma café, vamos a ir de un tema al otro sin parar. Entonces, en la película de Coco, esa película se me hizo tan tierna y se me hace que rescata los valores
nosotros como gente mexicana, ¿no? Gente hispana, de la cultura. Y ya ahora ya casi no, todo el mundo nos olvidamos de eso, ¿no? Y es bien importante, pues, mantener la tradición y el respeto hacia nuestros difuntitos, ¿no? Pero sí, la parte más triste que se me hizo fue donde Mamá Coco se murió. Pero ya al final me encantó porque ya todos celebraban y todo eso, ¿no? Y lo que no me gustó es que tiene mucha música. A mí no me gustan las películas con música, las aborrezco. Si hay una película, por lo regular, me gusta ver las películas de antes, de los años de la chorrocientos años atrás. Me gusta ver las películas en blanco y negro. Y por lo regular, todas tienen música. Todo mundo canta, todo mundo baila y todo eso. Entonces, por lo regular, siempre le adelanto la música. Ya como ya sé dónde viene la música, ahí estoy adelantándole a cada parte de la música. No me gusta. No me gustan los musicales. Aunque he visto musicales, pero no me gustan los musicales así de en películas, ¿sí me entienden? Pero en fin. Y en la película de Soul, de Alma, era de un maestro afroamericano que daba clases de música, ¿no? Y él quería ser músico. Y toda su vida hizo el intento para hacer su música y todo eso. Y al final, cuando ya le dan la oportunidad, pues cae en un hoyo de esos del drenaje y ya, ahí quedó. Entonces ya su alma se va, ¿no? Y ya dice, no, pero es que yo no puedo estar muerto, yo no puedo haberme muerto. Y así, ¿no? Entonces, no, pues sí. Y él hizo muchas cosas por tratar de regresar. Entonces ahí, a mí la lección que me quedó de eso es que muchas veces, como les digo, nunca apreciamos, no apreciamos lo que tenemos en vida, de vida. No me refiero a las cosas materiales, porque lo material, eso va y viene, eso no importa. Como decía el millonario ese que falleció, decía, pues ni todo el dinero lo puede rescatar de la muerte, ¿no? No le puede pagar a nadie para que lo rescaten de morir, ¿no? Imagínate qué chévere sería que tuvieras que pagarle a alguien para que te mueras. Ah, muérete tú por mí, ¿no? Y luego te pagan y luego te mueres. ¿Y cómo vas a disfrutar el dinero? Lo disfrutará la familia, ¿no? Pero ya no tú. Pero en fin, tenemos que apreciar mucho si nos despertamos, cada día que nos despertamos es el agradecer siempre lo que tenemos de tiempo, agradecer porque pues pudimos despertar, agradecer porque pues no somos nosotros los que estamos en una cama de hospital o en una caja de funeraria, agradecer y dar los agradecimientos siempre. Hasta por lo que no se tiene, porque pues no te pueden dar si tú pides por algo más y no puedes mantener lo poco que tienes. Imagínate cómo vas a mantener algo más que estás pidiendo cuando no pudiste mantener lo mínimo. Puedes decir, no, pues yo traigo un bocho, ¿no? Un bocho, y pero pues yo quiero un Lamborghini. ¿Cómo voy a mantener el Lamborghini cuando no le doy mantenimiento a mi bocho? Se tiene que apreciar lo poco que se tiene. Día a día. Si nomás tengo para un plato de frijoles, pues gracias a Dios tengo para ese plato de frijoles. Gracias a Dios tengo ese plato de frijoles para comer hoy. Porque hay mucha gente que ni siquiera eso tiene. Hablando con alguien, esta semana se está un poco estresada debido al trabajo y a los cambios distintos en mi vida. Entonces, hablando con alguien, me dice esta persona, no, es que me pasó esto, me pasó lo otro, y yo me quejo, y yo me quejo por nada, por nada. Digo, ay, es que esto es así, esto es así. Esta vida, la vida, cuando vives, tienes que pasar dificultades y cosas, lecciones diarias que nos mandan, que tenemos que pasar y se tiene que vivir y no hay más, ¿no? No hay más y hay que salir adelante. Y ser, como les digo, ser agradecido y apreciar lo que se tenga, ¿no?
Bueno, ya casi estamos terminando aquí, ya estamos poniendo el tour morado. Ya sé, este video es más que podcast que tutorial de la coronita de Halloween. Pero se divierte uno, ahí se distrae, total. Hay contando historias, a ver qué. Como decían por ahí, hay contar mentiras, ¿no? Ahí se distrae uno. Pero en fin, ya estamos llegando casi al final. Ya en esta parte ya le puse lo que es la parte de la del letrero y le puse unas luces. Le puse también unas luces que son así de calaverita, como es lo mismo de la del letrero, ¿no? Y pues espero que les haya gustado mi pequeño video, pequeño, 30 horas después, ¿no? Para una coronita chiquita. No, espero que les haya encantado esto y pues deja tus comentarios y qué es lo que piensas, qué es lo que te agradó más del video, qué es lo que quieres ver en los videos en futuro. Tengo otro que va a ser de Halloween, sería ya el último de Halloween y después haría uno de jardinería. Así que tengo que ir a rescatar unas plantitas que tengo, que son unas palmas, que por el calor han estado demasiado caliente aquí en Houston. Y y las palmas están todas pobres secas, entonces tengo que revivirlas y darles un poquito de amor. Entonces estos videos van a seguir viniendo. So, tengo uno más de Halloween, 10 de compras, y este es el último de Halloween. Y ya después ya sería la decoración. Todavía no he decorado ni nada, no he bajado nada del ático. Tengo que ir a ver qué es lo que tengo para empezar a decorar. Y esos serían los siguientes videos que verían, ¿ok? Muy agradecida porque estén aquí, muy agradecida porque hayan pasado un ratito conmigo.